Diego, bueno, pues una nueva etapa, un reinicio en esta nueva etapa de Gallos Blancos. Contento de estar aquí, de pertenecer al club ahora. Y como dices, ¿no? De este bonito nuevo reto que tenemos y hay que aprovecharlo al máximo y salir de todo lo que veníamos arrastrando y ahora pensar en otras cosas, en grandes cosas. Hace 6 meses era pensar porcentaje, en alcanzar, hoy llegan sin ese compromiso. ¿Cuál es la obligación de Gallos esta temporada? Es empezar igual, ¿no? De empezar de cero, empezar pensar que tenemos que sacar puntos partido a partido y que tenemos que hacer el mismo torneo que hicimos el torneo pasado para poder pensar en calificar, pensar en grandes cosas. Yo creo que este equipo, como estamos, como viene los refuerzos, yo creo que es un equipo para pelear, para buscar liguilla. ¿Qué tanto apoyan las nuevas incorporaciones al club? Bueno, hoy es el primer día con ellos, ya los conocemos de Jaguares, de otros lados que vienen. Y te digo, creo que estamos conformando un equipo importante para poder pelearle a cualquier 100%, como siempre lo he dicho en lo personal y hacia todos mis compañeros, que es trabajar al 100, trabajar al máximo día a día para que eso nos dé frutos para el torneo. ¿Qué es lo primero que les dice el profe hoy que se empiezan a conocer con los refuerzos del equipo? No, la verdad que Nacho lo conozco ya de hace tiempo y hoy fue lo mismo, ¿no? Yo creo que desde un principio nos trata de hacer parte de él, parte del grupo, nos trata igual a todos y eso es muy importante, ¿no? Para conformar un gran grupo como lo fuimos el torneo pasado, te comento, y esperemos que este nuevo ciclo sea lo mismo. Con las decisiones que se han tomado últimamente, ¿qué es lo que les puede decirle a todos ellos? Bueno, que al final ya estamos, así que estamos los que estamos y somos los que somos, ¿no? Y no queda más que nos apoyen, que vengan al estadio, que lo que haya pasado ya lo dejen atrás y hoy ya somos un equipo conformado por 25, 26 jugadores y que somos los que nos vamos a jugar la vida en cada partido. No sé si venía. Sí, venía. ¿Cómo te sientes ahora viste los colores de Gallos? Bien, muy muy a gusto, la verdad. Digo, es un nuevo reto para mí. Voy a afrontarlo como es. Vengo a aportar como todos mis compañeros. Creo que ahora con estos nuevos puntos que se tienen, creo que se va a buscar más que en salvarse, en buscar una liguilla, que es lo importante, y buscar el título. ¿Qué es lo que más te atrajo de este proyecto? ¿Qué fue lo que te dijo la directiva? No, pues digo, estoy muy muy contento. Digo, apenas me compraron aquí. Digo, era del América, pero apenas acabo de llegar acá y creo que el proyecto es para trascender. Digo, hay que buscar trascender, buscar lograr cosas importantes. Creo que Querétaro se la merece, la afición ha estado muy metida con el equipo y va a ser lo que vamos a hacer. Que la afición, bueno, soy nuevo, no me había tocado más que de contrario, pero creo que es muy buena afición, que creo que nos va a venir bien que nos apoye para lograr cosas. Atrás de la afuera del... Apodi, bueno, pues una nueva oportunidad, un nuevo reto en esta nueva etapa de Gallos Blancos. Bastante feliz por lo que acontece con el equipo, porque nosotros jugamos la primera, estamos preparando y se de que el equipo esta temporada mejor que la pasada. Esperamos hacer un buen torneo. Un mensaje a la afición, que bueno, te volviste de los consentidos por el gran torneo que tuviste. La verdad, solo agradecer y pedir el apoyo toda la temporada para que nos ayudes a conseguir los objetivos. Creo que se ha hecho un gran proyecto con toda la gente nueva, en este caso la directiva y la nueva adquisición del equipo, y con nuevos jugadores. Creo que se está haciendo un gran trabajo en la parte deportiva y bueno, creo que poco a poco el equipo tiene que trabajar para demostrar eso. Edgar, la competencia por la titularidad con el Comoliborio, ¿cómo la ves? Difícil, todas las competencias son complicadas porque el Comoliborio es un excelente portero, no solamente en mi posición, sino yo creo que en todas. Creo que eso es importante y eso ayuda al equipo y al entrenador para que este equipo mejore. ¿Cuál será el objetivo del plantel para esta temporada? ¿Cuál es el objetivo? Calificar. Yo creo que ese es nuestro personal, calificar.
Diego, bueno, pues una nueva etapa, una nueva oportunidad para este equipo de Gallos Blancos, y en lo personal ni se diga. Sí, yo creo que era lo que estábamos buscando, ¿no? Principalmente el trabajo, ¿no? Es el que nos va a llevar a jugar, a estar ahí bien metiditos, y creo que pues ahí está la oportunidad, ¿no? Como tú lo comentas, ya no es tanto la situación de salvar al equipo, sino ahora meterlo en la liguilla, y creo que va a ser el propósito de este cuadro, ¿no? Se conjuntó un buen plantel, ¿no? La base del torneo anterior que se acabó octavos, y bueno, con los refuerzos pues da para competir en este torneo. Sí, gracias a Dios se ha mantenido ahí una base, y eso nos ha servido demasiado, porque pues, ya son jugadores que se conocen, y sobre todo que están trabajando bien, ¿no? Y con los nuevos saben de qué se trata, son jugadores que han venido en actividad, y hay que aprovechar eso, ¿no? Para hacer una conjunción rápido, y sobre todo para apoyar al equipo y aportar. Por último, ya sabes, la pregunta obligada, ¿qué le dices a esta afición que ahora por momentos, bueno, no le ha incomodado un poco a lo mejor las modificaciones en el escudo, el cambio de horario? ¿Qué le dices a ellos? Lo mismo que siempre les he dicho, ¿no? Que podrá cambiar el escudo, podrá cambiar los jugadores, pero que la afición va a seguir siendo la misma, ¿no? Y que el apoyo y lo que ellos aporten va a ser muy importante para nosotros. Uno tiene que estar bien metidito, tiene que trabajar, y lo principal, ¿no? Tiene que dar todo por este equipo. En lo personal, yo que siempre lo he dicho, ¿no? Yo soy gallo, estoy agradecido con la afición, y sobre todo con la directiva que me mantienen aquí, y yo por mí voy a dar todo lo que esté en mis manos.